Muchas gracias. Acabamos de escuchar Viva la Vida. Bien, para continuar, queremos presentar otro instrumento que es la flauta. Jorge le va a contar de qué está hecho su flauta. Buenas a todos, soy Jorge, toco la flauta y el material de mi flauta es la canaleta del agua, algún cobre fundido y como llaves algunas monedas de guaraní. Bien, si bien la moneda de un guaraní que tiene la flauta, todos sabemos que hoy en día no tiene valor, pero sin embargo, en este instrumento van a escuchar ahora el valor que tiene. Muchas gracias. Acabamos de escuchar Tico Tico. Seguidamente queremos presentar otro instrumento de la orquesta, que es el violonchelo. Avi nos va a contar qué está hecho su instrumento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abigail y toco el chelo. Mi chelo está hecho de una lata de pintura de 30 litros. El mango es madera de palet y donde sujeta la cuerda es un cepillo de zapatos. Y la cuerda y el arco son de un instrumento formal. Este chelo es de edición limitada, porque trae para guardar el arco aquí, ¿sí? Cosa que otro instrumento normal no tiene. Thank you.
Muchas gracias. Acabamos de escuchar Campamento Cerro León. Bien, queríamos también destacar que este grupo que estamos aquí presente hoy es una parte de la gran familia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados, que empezó una gira el 22 de abril, que empezó en Europa. La próxima semana ellos se integran el miércoles en Nueva York y culmina en Río de Janeiro el 3 de junio. Muchas gracias. Esperamos que estén disfrutando. Seguidamente queremos presentar el saxo. Ever nos va a contar de qué está hecho su instrumento. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ever Cabrera y tengo 15 años. Mi saxofón está hecho de una canaleta que encontramos en el residuo de Cateura. Acá, como ven, tiene tapa de maíz, tapa de cerveza, tiene monedas de un guaraní y tiene llave y mango de cuchara. Gracias.
Muchas gracias. Queremos hacer un último tema para despedirnos y nuevamente queremos agradecer a la organización de la Expo Santa Rita por la impecable atención. Todos los chicos estamos pasando muy bien. Que sigan disfrutando.